sido reiterado un ataque que ha venido sufriendo la red semafórica. Cuando el pasado 15 de julio iniciamos, como asumimos esta Secretaría de Movilidad, solamente se encontraban dos intersecciones semafóricas fuera de servicio, quienes fueron posteriormente habilitadas. Luego de esto, cabe resaltar que se venía adelantando un proceso para adjudicar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo por un valor de 1.300 millones de pesos, donde se encontraban seis oferentes. Se han venido realizando unos daños a la red que no obedecen a un tema de mantenimiento, porque corresponde como tal a una afectación directa, a unos cortes que están realizando en los cables. En este sentido, lo que nosotros presumimos hoy es que hay manos que tenían algún tipo de interés en este contrato, que están generando una afectación para de alguna forma presionar a que ese contrato se pudiera adjudicarse, y posterior a que se declara desierto empezamos a tener unas nuevas afectaciones en los semáforos y las intersecciones semafóricas de la Comuna 1. Bueno, nosotros inicialmente, como una forma de prevenir ese tipo de situación que se venía presentando, soldábamos las cajillas y poníamos una tapa en una lámina en aluminio precisamente que iba soldada. Hoy lo que están haciendo es que están rompiendo el concreto por fuera de la tapa, están buscando la forma de saquear el cable, y muchas veces ni siquiera lo están hurtando, solamente están generando un corte que ya lo hacen de manera muy técnica. Son cortes muy finos que un habitante de calle, por lo general, cuando realiza este tipo de daños, él lo hace con piedras y de una forma muy rudimentaria. Sin embargo, sí tenemos algunos indicios que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se puedan avanzar y podamos poder determinar quiénes se encuentran detrás de esta fallas al sistema, porque ya ahorita no es solamente los cables que llevaban cobre, que de pronto comercialmente pudieran tener algún tipo de valor, hoy son los cables con aluminio, que eso ya realmente no genera ningún tipo de valor agregado en el comercio.